Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el portavoz de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada. José Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Además, eh, queremos que estuvieras con nosotros porque queremos hacer, queríamos hacer un llamamiento fundamentalmente, porque el próximo miércoles la Mesa en Defensa del Ferrocarril, salís nuevamente a la calle. Esta vez eh, queréis reivindicar una concentración en defensa de un tren digno y accesible. Efectivamente. Bueno, quizá habría que comenzar recordando que en nuestra provincia hay miles de ciudadanos, como tú y yo, uh -huh. que tienen toda la libertad del mundo de, de moverse, de viajar. ¿eh? Y algunos de ellos, pues debido a su discapacidad y la falta de, de movilidad que tienen, uh -huh. Eh, pues llevan con pues, más de 30 años sin poder viajar a Madrid en un tren adaptado. Entonces, la reunión de pasado mañana, fundamentalmente, eh, la reivindicación va a ser esa, ¿no? eh, exigir ya al Ministerio de una vez por todas que ese tren eh, digno y, e inclusivo, pues sea una realidad y que también de una vez por todas pues cumplan con las promesas que, que a esta provincia se le hicieron en el pasado mes de abril. De todas esas promesas, eh, José Carlos, eh, porque la pregunta que te iba a decir, ¿estáis cansados, estáis hartos de esta situación? A ver, cansados no. estamos Seguimos ilusionados, ¿eh? uh -huh. todos los integrantes de la mesa, eh, de la mesa del ferrocarril de Almería, en seguir trabajando en el empeño de que tarde o temprano eh, los graves... Es... Eh, problemas que tiene la infraestructura ferroviaria de la provincia de Almería, pues empezarán a solucionar. ¿eh? Somos conscientes de que va a hacer falta tiempo. ¿eh? Uh -huh. Pero también tenemos muy claro que eh, por parte de fomento, eh, sí o sí, en la línea convencional tendrán que empezar a invertir y a dar soluciones. Y decimos la línea convencional porque eh, hoy por hoy, en el corto plazo, eh, pues es eh, la solución pues al recorte de tiempos, a recuperación de destinos. Y cuando digo destinos, por poner un ejemplo, eh, cuando tengamos un intercambiador en Granada, eh, aparte de poder viajar eh, a Madrid en torno a unas 5 horas aproximadamente, uh -huh. eso, no, estamos hablando de alta velocidad a partir de Granada, claro, sí, sí. Eh, eso nos va a permitir, por ejemplo, llegar a Madrid y conectar con el AVE que nos lleve a Barcelona. Es decir, que de aquí a Almería a Barcelona, aproximadamente siete horas y media, ocho horas. ¿no? Uh -huh. Es decir, que eh, en el corto plazo las soluciones, nosotros entendemos que pasan por ahí. En el largo plazo, pues como venimos reivindicando hace ya mucho tiempo, la alta velocidad uh -huh. va a ser una oportunidad para el crecimiento económico, para la generación de empleo importantísima de la provincia. Porque la conexión a través de Murcia con el carro del Mediterráneo, pues nos llevará eh, ya no solo a, a dar solución a la movilidad de las personas, sino lo que es más importante y en el medio plazo, estoy seguro que será una realidad, pues al transporte de, de toneladas y toneladas de mercancías tanto del sector otrofortícola como de la piedra, como de mm. otro tipo de, de productos que se elaboran aquí. Es que te preguntaba por el tema de si estabas cansado. Porque después de un año y pico que llevamos de la mesa en defensa del ferrocarril, ha sido también poco lo que se ha podido conseguir. Esos cinco minutos que hemos conseguido del de, 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 de trayecto que se acortara y poco más. Muchas visitas, mucha concentración, mucho intentar hacer algo, pero a la hora de la verdad nos hemos quedado casi casi nada. Por eso decía el hartazgo que llega un momento que dice, bueno, ahora voy a salir a la calle. Pero también hay que conocer un poco el músculo que tenemos en la calle y cómo está la situación y cómo están los almerienses y cómo somos los almerienses a la hora de reivindicar. Hombre, yo creo que la, la semilla de la reivindicación ha calado en el pueblo almeriense. Hombre, es cierto que, que somos unos ciudadanos que somos poco proclives ¿eh? Nada. a salir a la calle ¿eh? y a manifestarnos en la calle. Somos más bien de, bueno, pues de grupos ¿eh? donde ponemos y pelamos a quien haya que pelar, pero yo creo que esta tendencia va a ir cambiando. ¿eh? Uh -huh. Hay que recordar que esta mesa, pues eh, hace ya casi un año llevamos a cabo una manifestación donde acudieron 3.000 personas, ¿eh? uh -huh. 3.000 personas aquí en Almería es un éxito, es, es que es lo absoluto. Que ¿eh? <laughs> y estamos seguros que pasado mañana pues, vamos a también a movilizar a, a mucha gente. La mesa también vamos, bueno, pues, eh, haciéndonos de herramientas, como son las redes sociales, uh -huh. que antes teníamos a, y tenemos eh, a, a nuestros amigos de Califal, uh -huh. eh, que tienen ya más de 4.000 seguidores, uh -huh. y, uh -huh. bueno, pues, hemos dado un paso también importante, donde la Asociación de la Prensa se ha subido al tren, uh -huh. eh, llevaba hace tiempo como miembro de la mesa, pero la Asociación de la Prensa está haciendo un trabajo incomiable en materia de redes, y bueno, pues tenemos una página, un muro nuevo en Facebook, uh -huh. tenemos eh, en, en Twitter también hay, hay varios hacks que, que están funcionando en estos últimos días, uh -huh. Instagram, eh, el canal YouTube, es decir que hemos dado un, un paso importante a la hora de que todas las re reivindicaciones pues lleguen al mayor número posible de ciudadanos. ¿Qué te parece? Eh, hablemos ya de temas concretos en sí. Eh, eh, veíamos el ministro hace unas semanas que visitaba Granada y no podía estar en la provincia de Almería cuando tenemos casi similares los mismos problemas que tiene, que tiene Granada. Eh, nuestro tren para irse para Granada o para, o para irnos para Madrid es, es tercermundista por completo. Eh, ¿Cuáles serían las primeras soluciones que querías que se pongan encima de la mesa para que esto avance? Bueno, lo primero y fundamental es que esa visita del ministro, que llevamos ya varios meses pidiéndola, uh -huh. en un par de ocasiones por escrito, vía registro, la su delegación se haga efectiva. ¿eh? A partir de que el ministro venga a la provincia, el ministro tendrá que comprometerse con esta tierra a, a decirnos alto y claro hasta dónde puede llegar, ¿eh? porque hace poco bueno, eh, veíamos que en su propia tierra en ¿Eh? eh, Santander, aunque él nació, nació en Bilbao, pero ha vivido todavía en Santander. Bueno, pues en Santander se, se van a aportar soluciones a la alta velocidad. Entonces, hombre, nos alegramos por los santanderinos, como no podía ser de otra manera. Como los gallegos hace un par de por años. Por supuesto que sí. Uh -huh. Envidia sana. La envidia sana, totalmente. Envidia sana, uh -huh. Pero mm, el, el deterioro de la infraestructura ferroviaria de Almería ha llegado a un, a un grado de generación ¿eh? Eh, en la línea convencional, pues que, hombre, que hay que aportar soluciones. Nos tienen que, que poner en el calendario cuando piensan acometer eh, el tema de la electrificación entre Guanija y Guadix, por ejemplo. Eh, bueno, pues las 69 limitaciones, porque se quitaron algunas, de, de nuevo han vuelto a poner otras, uh -huh. limitaciones de velocidad... Pues eso necesita actuaciones, necesita obras en concreto ¿eh? para levantar esas esa limitaciones, porque lógicamente la seguridad de los pasajeros está por encima de todo. Obvio. Eso lo tenemos claro. ¿no? Eh, el tema de las mallas, ¿eh? donde bueno, la mesa del ferrocarril, hasta en dos ocasiones, hemos enviado estudios de nuestros técnicos, ¿eh? dejando perfectamente claro que podíamos eh, rebajar el viaje casi en tres cuartos de hora, es decir, en torno a seis horas, seis horas, quince minutos. Eh, eh, Almería, Atocha. Y... ¿Y eso cuesta dinero? Eh, eh, o sea, no, esas es cuestiones. que, es, es que eh, cualquiera último... que lo esté viendo dice: bueno, pues si, claro. si es media hora y nos quitan cinco minutos, pero si no cuesta un duro, ¿por qué no? Esta última cuestión que vamos a apuntar eh, no cuesta dinero. Cuesta que los técnicos de Adif uh -huh. eh, se sienten, vean las mallas de los pasos de trenes y, sobre todo, que cuando llegué a Aranjuez, el talgo que nos une con Madrid. Pues no sea el tren Escoba, ¿eh? porque ahora mismo. Que me han hasta que ahora mismo la, los trenes de cercanía de toda el área metropolitana de Madrid tienen prioridad ¿eh? de paso ante un tren de largo recorrido como el nuestro, ¿eh? que bueno, pues siempre pues va a la cola de la cola. Uh -huh. Y eso no costaría absolutamente nada. No. O sea, única... más, es voluntad, es... porque con los técnicos con el con uh -huh. informes puesto encima de la mesa. Únicamente, pues eso, que, que los técnicos de Adif. Se sienten, que estudien en profundidad la propuesta que desde la mesa le, le hemos hecho, uh -huh. y bueno, pues de, por esa vía estamos seguros que ha habrá un recorte de tiempo importante. Es importante, eh, lo, lo comentabas al, al principio de la entrevista, el que bueno, la unión de todas las fuerzas políticas en la provincia de Almería, eh, las que tienen, las que no tienen, los que están gobernando uh -huh. y los que no están gobernando, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central, que estén todas unidas. Pero a la hora de verdad no se parece que no se no, no, no se nota mucho. ¿no? Qué pena que Rafael Hernando no haya sido en este caso ministro. Bueno, pues sí, sí, porque tendríamos eh, bastantes bazas de que lo, las soluciones llegaran antes, ¿no? Visto, visto, claro, pues todo el recorrido del anterior ministros, ¿no? Uno a galicia el no era claro, el otro era Sevilla, el otro sí, sí, sí. Eh, sí. siempre ha sido así, una constante. Pero bueno, a ver, eh, yo creo que los grupos políticos de esta provincia, desde un primer momento, se subieron, se subieron a nuestro tren. ¿eh? Sí, sí. De hecho, hay que agradecerle que hayan estado en las distintas reivindicaciones, manifestaciones que hemos convocado, viajes, etcétera, etcétera. Pero también es cierto ¿eh? que eh, creemos que tienen que dar otro paso más. ¿eh? Y ese paso es eh, comprometerse realmente con la provincia. ¿eh? E, y cuando llegue el momento de que en una reunión interna de su partido. ¿eh? Eh, pues tengan un peñetazo encima de la mesa y reivindiquen eh, las urgentes necesidades que tiene la provincia, pues que lo hagan, que lo hagan, porque este yo creo que ha sido el problema histórico que ha tenido la provincia, ya no solo en materia del tren, sino en otra materia de, de infraestructuras donde, bueno, pues digamos, no voy a decir por la dejadez, pero sí por la imposición de las líneas políticas que han marcado los partidos en un momento dado. Pues esta provincia pues se ha visto un poco eh, abandonada ¿eh? Y, y, en el, y en el olvido ¿no? de, de soluciones que son urgentes y que hay que cometer en el corto plazo. Mesa en defensa del ferrocarril, mesa de las infraestructuras. Eh, ¿Hay algún tipo de diferencia entre una y la otra? ¿O pueden ser las dos solapadas conjuntamente que no haya ningún tipo de problema? Porque una de las principales reivindicaciones también de la mesa de las infraestructuras es el ferrocarril, las conexiones ferroviarias. Sí, bueno, vamos a ver, son dos mesas distintas, sí. ¿vale? Eh, es cierto que la mesa de infraestructura pues eh, tiene una representación variopinta, pero digamos que nuestra mesa eh, pues eh, la base fundamental es la sociedad civil de la provincia. De hecho, ellos solo tienen creo que entre 10 y 12 componentes. Uh -huh. Nosotros somos 54 ya. Y además todos con cara, o sea que es que de los 54 está ahí. Sí, Controles no tú es otro. Exactamente, es 54 de... organizaciones uh -huh. que representan a miles y a miles de personas, a miles y miles de ciudadanos. Eh, a ver, mmm, nuestra posición desde la mesa de ferrocarril, eh, tenemos muy claro que en el corto plazo está la línea convencional uh -huh. y en el largo la alta velocidad. Uh -huh. ¿eh? Eh, la mesa de infraestructura apuesta únicamente por la alta velocidad. Uh -huh. ¿eh? posición que respetamos, por supuesto, uh -huh. y que, bueno, en cuanto a la complementaridad, aquí hemos venido para sumar, y esa es la filosofía de la mesa del ferrocarril, es decir, sea mesa de infraestructuras o sea cualquier otro tipo de organización uh -huh. que vele por el interés general, que es donde estamos nosotros. Uh -huh. Ante esta situación, eh, se habla de AVE por un sitio, se habla de la línea convencional por otro. Lo, lo más importante sería la línea convencional o el AVE, porque, ¿qué te parece lo que, lo que aconteció en la mesa de, de, de la infraestructura con un rifirrafe entre dos partidos políticos en el que ya incluso pues bueno, echaban las manos a la cabeza uno a otro, se marchó el Partido Popular cuando había comentado llegada a, a, de, del AVE a Vera en, la, en esta legislatura, cuando se, se, ve, se hablaba de la legislatura del AVE? ¿Qué te parece todo lo acontecido? Hombre, a mí me personalmente me dio tristeza ver esas imágenes, ¿no? Porque, a ver, un foro debe ser un, una mesa que sirva para consensuar acuerdos ¿eh? Eh, y para que todos esos acuerdos sirvan para conseguir un, un objetivo y un fin. ¿eh? Hombre, en cuanto a, a lo que planteó el presidente del Partido Popular, Gabriel Amat, pues para nosotros fue un, un jarro de agua fría. ¿eh? Porque, evidentemente, si en campaña electoral se promete a esta provincia que en esta legislatura el AVE mmm, va a llegar, lo que no vale ahora ¿eh? es hacer trampa ¿eh? y plantear que ese AVE llegará a la localidad de Vera. Vera, como todo el ciudadanos de Almería, saben, pues está a 90 kilómetros de Almería capital. ¿eh? Y, y todavía, eh, al día de la fecha, mmm, pues en el cajón quedan cinco o seis proyectos pendientes de, uh -huh. de elaborar de los distintos tramos que nos une eh, no con Vera, sino con Cueva de Almanzora. ¿eh? Porque al fin y al apostre... lo que se viene a plantear es que después de seis años de un parón absoluto de, en cuanto a las obras de la alta velocidad de nuestra provincia, de 18 meses, ¿eh? que la, el, la obra entre cuevas y, uh -huh. y pulpí se tenía que comenzar. Pues bueno, pues eh, el resumen es que en cuatro años de legislatura se van a construir 10 kilómetros, que es lo que hay entre cuevas bueno, y ver. ¿eh? Entonces, si esa es la apuesta por la alta velocidad, pues lógicamente pues tenemos que estar muy decepcionados con la propuesta. Uh -huh. En cuanto al, al, al asunto de, de, claro, se quería fasear por fase, decía el ministro, era una proposición no de ley del Partido Popular que presionó, que fue tumbada eso también más agua, más jarro de agua fría para la provincia de Almería, que parece que cada vez que hablamos de infraestructura, que es para sumar todo el restar. Cuando no es un partido político distinto, el PSOE si sí, otro, que sí. la cuestión es que esa proposición se se, se, se tumbó. Sí, bueno, eh, a ver la posición de, de la mesa del ferrocarril es que desde la base de que todos nuestros representantes deben trabajar eh, por un interés común. Y, y eso lo demostraron en, en la PNL que se aprobó en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento de Andalucía, donde hubo anonimidad, hubo, bueno, hubo alguna modificación del texto, sí. como es lógico, sí, claro. a través de enmiendas transaccionales, pero mmm, si se hizo en Sevilla, ¿por qué no se va a hacer en Madrid? ¿Eh? Y, al final, y a la postre, a ver, las competencias están en Madrid. Es el Gobierno de España. El que si hay, tiene voluntad política real con la provincia de Almería, pues va a poner las bases para que esto empiece a cambiar. ¿no? Y aparte de esta cuestión, pues habría que recordar que de Europa en su momento llegaron 17.000 millones de euros ¿eh? para el corredor del Mediterráneo. Y que queden pendientes de ejecución 3.000 millones, de los cuales 1.600 millones son para la provincia de Almería. ¿eh? Entonces, señores... Pongan bueno, un sector de las pilas. ¿eh? Mm, hace muy poquito que el comisario de Transportes le dio un tirón de orejas al uh -huh. gobierno de este país, ¿eh? con un informe de más de 50 folios. Y póngase en las pilas y comience ya de una vez ¿eh? A, eh, a ejecutar y poner en, en calendario cuándo piensan eh, por realizar las obras necesarias uh -huh. que nos permitan en un plazo razonable. ¿eh? pues la conexión entre Almería y Murcia y por supuesto a través del corredor mediterráneo hasta Hungría hasta Hungría uh -huh. eh, no obstante claro la mesa del ferrocarril seguís avanzando reuniones con todo el mundo la jornada de mañana martes tenéis la visita de la europarlamentaria del Partido Socialista Clara Aguilera, en la que gracias a ella vais a ir también incluso hasta Bruselas pues esto mismo que estábamos comentando porque hay que decir señores que nosotros estamos aquí y queremos que el tren llegue pues desde Almería que llegue hasta Hungría. sí bueno, lo primero aclarar una cuestión. Eh, una bandera de esta mesa es la independencia. ¿vale? Y cuando hace un mes eh, la mesa eh, pues le dice a los medios de comunicación y a toda la sociedad almerense que quiere ir a Bruselas, pues la primera persona que se puso en contacto con esta mesa fue eh, Clara Eugenia Aguilera. ¿vale? Entonces, bueno, gracias a la invitación eh, se va a conformar. Una delegación de, de 12 personas donde van a estar los medios de comunicación también. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, pues la idea es eh, durante el 29 y el 30 de marzo, que son las fechas en las que vamos a estar por allí, sí, sí. pues eh, tener una agenda pues parecida a la que tuvimos en el Consejo de Diputados, ¿no? que, que empezamos desde nada más llegar <laughs> y terminamos cerca de las 11 de la noche. no Queremos. Reunirnos con, por supuesto, si es posible, con el comisario de Transportes. ¿eh? Eh, si no fuera posible, con la presidenta de la Comisión de Transportes y Turismo, que es como se denomina. Por supuesto, con todos los grupos políticos, tanto de nuestro país como del arco parlamentario europeo. Queremos también tener una reunión con, con la permanente de, de España en Bruselas con la Confederación Económica y Social Europea, eh, también con el Consejo Europeo de Sindicatos, que tiene representación allí. Uh -huh. Es decir, queremos aprovechar, llenar la agenda y aprovechar a el que los quiera escuchar. hasta el último minuto. Eh, uh -huh. Porque, a ver, eh, no nos tenemos que olvidar que eh, toda la inversión que se ha realizado en nuestro país desde hace décadas en la alta velocidad viene de Europa. Y, pero lo, tiene que pasar por el gobierno central, ¿no? que es el que luego al final decide qué proyectos o no proyectos son los que se llevan a cabo. Entonces, También te puedes mm. presentar allí con una cara. Bueno, nosotros queremos esto, pero. Bueno, si sí, el gobierno es el que, el que tiene que manejar los hilos. Sí, pero hombre, vamos a ver. Nosotros tenemos, tenemos una baza eh, y es el, el, el reciente informe uh -huh. del comisario, donde dice concretamente que qué ocurre eh, en la conexión entre Mería y Murcia que no acaba de avanzar. ¿Eh? Uh -huh. Entonces eh, Bueno, pues esa cuestión lógicamente eh, La llevaremos eh, En primera línea <laughs> en primera Y será nuestra tarjeta de presentación Efectivamente, no obstante eh, Para ir para la mesa, para allá sabéis ya las personas que van a ir Partidos políticos, han comentado algo, no habéis dicho nada todavía De las personas que vayan a ir ¿Cómo... A ver, la, la composición De la delegación básicamente va a ser Sociedad civil, ¿vale? Uh -huh. Va a haber medio de comunicación uh -huh. ¿eh? Y lo dijimos ya hace un mes, estamos, estaríamos encantados que cualquier eh, partido político o representante político que quiera venir, pues encantado de que venga. Instituciones, el alcalde de esta ciudad, el presidente de la diputación, la delegada del gobierno, incluso la presidenta de la Junta, la Junta de Andalucía. Junta. que lo que, comentaste. Que, sí. que lo comentamos. Entonces, desde ese punto de vista, pues, eh, queremos que, que sea una delegación lo más abierta posible, pero digamos que el, el nudo gordiano de la delegación va a ser la sociedad civil y los medios de comunicación. Eh, esperamos músculo entonces, eh, José Carlos, para finalizar ya la entrevista del próximo 22 de febrero a las 7 de la tarde en la Puerta de Purchena, eh, Un llamamiento más para que todo el mundo salga a la calle y, y reivindique fundamentalmente ese tren digno y accesible. Eh, Esperáis mucha gente, tenéis... Eh... ¿Habéis estado algo con el tema de las redes sociales? Sí, nosotros esperamos que el día 22 va a ser una concentración masiva donde no va a caber ni una alfilera en la puerta de Porchena. Estamos trabajando el tema hace ya bastantes semanas. Las redes sociales están que echan humo. Hemos y... visto claro, vídeos de los distintos partidos políticos que han salido a la palestra, el alcalde... Sí, partidos políticos, ciudadanos anónimos, que también me han encantado... Pues eh, como el caso de una estudiante almeriense que, que estudia en Madrid claro, y, la, pobre y, y, claro el... la pobre pues <laughs> se, se queja ¿eh? uh -huh. de, de lo mal que, que lo lleva los de los viajes y decía que, que esperamos una participación de, de toda la ciudadanía eh, potente donde todos ¿eh? gritemos alto y claro uh -huh. que nuestra tierra también merece un respeto y que necesitamos cuanto antes un tren digno y por supuesto adaptado que es el principal motivo de la movilización. Pues eso, esperemos que toda la ciudad de la almeriense salga el próximo, como decimos, el próximo miércoles 22 de febrero a partir de las 7 de la tarde en esa puerta de Puchine, que sea un hervidero de, de gente y que la, esa voz se escuche donde se tiene que escuchar. José Carlos Tejada, portavoz de la mesa en defensa del ferrocarril, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Gracias a vosotros, como Muchísimas siempre. Muchísimas gracias, José Carlos. Buenas noches. Por bueno, ahora más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que los queda desearles, que pasen una fe.